Marte, público exquisito, pero este público hace un rato lo estoy escuchando y estos están bravos hoy. Está bueno estar aquí. Gracias por, oye, 5 años el estudio aquí de Telemundo lleno, gracias por respaldar la comedia puertorriqueña, y a los amigos que nos están viendo a través de TelemundoPR.com, a todos los que estuvieron este pasado fin de semana. El sábado estuve en Orlando, Kissimmee, ahí en la misma raya, Raymond viene virado. Y el domingo estuve en Tampa. Muchas gracias para todos ustedes que llenaron todos los espectáculos. Así que aquí estamos ahora para seguir con la alegría desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, para todos ustedes y todos los que están aquí. Pendiente para más ciudades que vamos a estar visitando. Pero ya Halloween, ya está ahí. Halloween, ya estamos alegres. ¿Ustedes celebran Halloween? ¿Lo celebran? ¿Verdad? Eso como que ha ido bajando. Sigue la fiesta de Halloween. ¿Se acuerdan los disfraces de antes? Que eran las caretitas esas plásticas. Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que tú te vestías de Casper y cuando... Mira, este lo vendían mucho. Eso da un calor. Eso era de Planet of the Apes, ¿verdad? Eso da un calor y era todo el mundo. Si te vestías de esqueleto, te encontrabas 15,000 esqueletos en la calle. Estaba la princesa, el lobito. Había como uno que era como del espacio, un astronauta. Me acuerdo del astronauta y me acuerdo también de Casper. Tú te vestías de Casper y 50,000 Casper en la fiesta. Las caretas de plástico, y cuando se rompía la gomita de aquí, te metía un azote en la oreja. Entonces tenía como un boquetito para la boca y no se pasaba así. Sacando la lengua y terminaba con la lengua corta. Ahora, lo que uno sudaba con ese plástico encima. Ahora, hay que tener mucho cuidado en Halloween, porque a veces tú ves un disfraz y tú dices, o yo lo puedo hacer, o nada, mira, yo lo compro, a ver cómo me queda. Entonces tú lo compras o lo haces y te puede quedar, mira, Buzz Lightyear. ¿Verdad? Está chévere, ¿verdad? Está chévere el disfraz. Pero cuando tú lo compras, mira cómo te queda. ¿Verdad que no te queda? Tú lo compras, cuando te lo pones, un trapo de fondo ahí encima. Iron Man. Eso es fácil. Mira, esto tú lo puedes como que más o menos trabajar y hacerlo, pero te quedaría más o menos algo así. Mira qué clase de porquería. Mira, eso era como una bata roja. Con una... Mira este, con tape, con cartulina en la cara. ¿Qué es esto? Arturito. Oye, Arturito, sí, ese pegó mucho. Un disfraz que, mano, eso es trabajarlo y meterte ahí. Yo lo he visto espectaculares, pero mira, por favor. Mire, vamos a ver, vamos a hacer las cosas bien. ¡Para afuera la tristeza! Hoy le voy a añadir para el trabajo también, ¿verdad? Yo lo escuché. ¡Para afuera la soledad! ¡Para afuera el trabajo! Que gritaron, nos vamos con el hashtag. Está vestida de Gatúbela. Estoy medio disfrazada, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Mira para allá. Yo pensé lo mismo, fíjate. ¿Te diste cuenta? Eso sirve de Gatúbela, seguro que sí. Lo puedo usar el día de Halloween. Tengo doble uso. Sigue siendo jueves, ¿verdad? ¿No lo han cambiado? No. El jueves. Sí, pues el 31. El 31, claro. No está cancelado. No, todavía sigue en pie. Muy bien, Bonnie, ¿qué tenemos por ahí para el hashtag? Precisamente ya que se acerca Halloween, queremos que nuestro público nos envíe fotos. Puede ser de los disfraces que van a utilizar, de disfraces como los que vimos así bien originales, que tratan de hacerlos así caseros, fotos de, ¿verdad?, recuerdos que tengan, que además valga la pena aquí compartir y reírnos un rato. El año pasado, antipasado, uno que hizo tu mamá, esto es lo que te vas a poner, y entonces uno eso, no quería. Exacto, esos son los que queremos ver aquí hoy en las redes sociales de Raymond y sus amigos para reírnos un rato. Ah, pues dale, y hablando de reírnos un rato, vamos inmediatamente con la comedia, los borrachitos. Dios, carajo. Por supuesto que no. ¡Claro que sí! No te voy a dar el palo, estás diciendo... ¡Estás borracho! ¡No estoy borracho! ¡Claro, estás diciendo disparate, disparatero! Estás diciendo disparate. No te voy a dar ningún disparate, no te... hay estudios que lo demuestran. Pregúntale a Rizo, que es mujer, dame acá. Ay, lo que sea que están hablando, tu mujer tiene la razón porque es más inteligente que tú. Y ustedes dos son dos imbéciles. Diablo, tú no vas a decir eso así, sin anestesia, sin nada. O sea, sin incluso preguntarnos de qué estábamos, de íbamos a preguntar. Hay un sinnúmero de estudios de universidades prestigiosas que confirman y requete comprueban que el sexo femenino es superior al sexo masculino, tanto a nivel cognitivo como intelectual. ¿Está bien? Así que... y tráeme una de las cajas que me duele la espalda. Dale. ¿Tú entendiste lo que digo? ¿Qué habrá dicho esta güería? ¡Nene! ¡Que las mujeres somos más inteligentes que los hombres! Yo lo entendí. A la primera yo lo entendí. Sí, pero parece que el morón de tu amigo no entendió nada, como es hombre. No, pero perdóname, eso no tiene que ver absolutamente nada con ser hombre, porque yo soy hombre y yo entendí. Eso tiene que ver con que Paco es bruto. De hecho, el cerebro de Paco es tan chiquito y tan chiquito que se compara al fondillo de un mime, ¿ves? Es tan chiquito y tan chiquito que se puede comparar al círculo íntimo de amistades de Ricky Rosellón en este momento. ¿Sí? Chiquito. Soy bruto, pero no soy sordo, ¿sabes? Yo vi traidor. Está bien, mira, hay más cajas que traer. Dale, tráeme una. Vengo ahora, huye, huye, cobarde, huye. Dale, busca ahí. Mira, ¿dónde pongo esto? Ponla ahí encima de la otra, por favor. Ok. Mira, ven acá, ¿tú qué sabes tanto? ¿De qué estábamos hablando? Ya que tú eres adivina. Dime, ¿de qué estábamos hablando, Estillo? Si te digo, te callas la boca y me dejas mapear en paz. Si tú adivinas de lo que estábamos hablando, mapeo la barra completa yo solito con la lengua, sin mapo. Dale. Bueno, pues resulta, ok, tú eres hombre, ¿verdad? Bueno, pues... eso realmente está un poco en duda. Que sea hombre, pero, espérate, un momento. Ay. Pero... para efectos de esta discusión, pues está bien, vamos a decir que él todavía no llega a lo que es la espécimen de varón macho borincano, pero para efectos de poder seguir con la discusión, vamos a dejar, ¿verdad?, que él sea un facsímil razonable de la posibilidad de lo que es un hombre. Sigue así, que te estás buscando una, te las estoy apuntando todas. Vamos a ver, sigue, ¿de qué estabas hablando? Yo soy hombre, así que ¿qué? Tú eres hombre y estás hablando con tu pana, que también es hombre. Eso no te lo voy a discutir porque hay muchos estudios que así confirman el machazo que soy yo. Sí, ¿tú sabes cuál estudio es ese? El estudio de la próstata vieja esa que te hicieron. Sigue, por favor, cállate la boca. Los hombres son monotemáticos. Ajá. Y ustedes solamente piensan en un solo tema. Y me atrevo a apostar mi cabeza a que están hablando de sexo. Ok, dame el mapo. Fíjate, de verdad, lo de la lengua era relajando, pero lo del mapo va. Oye, es buena esta, ¿sabes? Dale, sigue, va bien. Sigue. Bueno, que si el tema era sexo, entonces posiblemente estaban hablando de una disputa sobre ese tema entre tú y tu mujer. Fíjate, la pegaste en casi todo menos en lo último que dijiste. ¿Qué cosa? En lo de disputa, porque precisamente la mujer de este con él hace tiempo que no hace nada de nada. Nada. Ni por equivocación. Nada de nada. Oye, ven acá, y entonces, ¿cuándo fue la última vez que entonces tú hiciste el amor? ¿Con mi mujer, tú dices? Fíjate, no, con un caimán de tortuguero. Pero fíjate, ¿para qué Paco se va a enredar con un caimán de tortuguero? Porque ay, ese animal realmente es pequeño, lo que mide pues son 6 pies, no vive de más. Cuando Paco lleva 30 años casado con la elefanta Mundi, que vive en su casa. Eso es verdad. Yo soy totalmente fiel a mi fenómeno de circo. Nene, no seas zángano, estoy hablando de tu mujer. ¿Qué? Bueno, que cuando fue, o sea, ¿cuándo fue la última vez que ella te miró así como con deseo? ¡Diablo! ¿Qué sé yo? No, espérate, perdóname, Paco, perdóname que me meta en la conversación, pero voy a diferir respetuosamente, porque yo he visto a Luli mirarte con mucho deseo. Ajá. ¿Sí? ¿Cuándo me ha mirado Luli a mí con deseo? ¿Deseos a mí? ¿Cuándo? ¿Con deseo? Con deseo de matarte. ¿Tú no te acuerdas la vez que fuimos a celebrar el cumpleaños de Aurora, que fuimos los 4 a un restaurante? ¡Cállate! Sí. Muchacho, mira, Paco se bebió él solito 4 botellas de vino. Oh, bueno. Estaba hendido, pero imprudente. Bien contento. Estaba al lado, o sea, hablando duro, cogió, se metió al baño, cerró la puerta y empezó a hablar y a saludar a todas las personas que habían en el baño. Y tú sabes que al final terminó orinando en el lavamanos. ¿Cómo? ¿Sabes por qué? No se había dado cuenta que no estaba en el baño de los hombres. Estaba en el baño de las mujeres. Y él pensaba que todas las que estaban dentro eran de un grupo de rock, porque lo veía con el pelo largo. Ave María, eso era para botarlo ahí mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Nos botaron como bolsa, a todos en combo. Y cuando estábamos en el carro, muchacho, Luli lo estaba mirando con unas ganas como, muchacho, de comerte, ¿verdad? Sí, pero no a besos, precisamente. Era comérselo vivo y botarlo a cuecitos así. Bueno, no es como que a mí me interese mucho, ¿verdad? Pero podemos volver al tema. Ajá. ¿Cada cuánto tú y tu mujer tienen relaciones? ¿Cada cuánto? No, a mí tampoco me interesa mucho el tema, no te creas. Pero así a vuelo de pájaro y sin pensarlo mucho, yo podría decirte que cada 2 meses y medio, o sea, cada 130.6 semanas. O 2 años. Digo, 2 años y medio o 915 días, así poco más o menos. Así de memoria. Oye, menos mal que no le interesa. Cacho, si le llegara a interesar, nos decía cada cuántas horas también. 21.960. Y por casualidad saben los minutos. Exacto. ¿Qué tú te crees? ¿Que yo no tengo nada que hacer con mi vida? Porque yo me voy a poner a sacar el cálculo de 1.317.600 minutos. Diablo. ¿Y a ti no te parece que es como un poco extraño todo esto y que ustedes deberían buscar algún tipo de ayuda o consejería para buscar una solución a este problema? Fíjate, y deberías hacerlo pronto, Paco, porque si no, la ayuda te la van a terminar de dar en buxeda, ¿entiendes? ¿Entiendes? Y ahí pues va a ser distinta la ayuda, porque el entierro va a ser más dramático, no va a ser tan divertido. Yo estoy claro con eso. Pero es que hacer el amor es de esas actividades que tú necesitas cierta cooperación, ¿verdad? De tu pareja. Tú solo no puedes. Digo, es un poco más dificultoso, ¿verdad? Fíjate, yo difiero de ti. Realmente uno lo puede hacer solo. Digo, no es tan divertido, pero tampoco es tan, ¿verdad? Eso sí tiene otro nombre. Cállate la boca, no seas imprudente, nene. Por favor. Oye, perdón, mala mía. Oye, chico, ¿tú no crees que en un matrimonio saludable ese tipo de comportamiento no es para nada normal? Eso mismo es lo que estaba discutiendo cuando tú entraste, pero este cabeciduro es terco. Y yo te estaba diciendo que sí, que es perfectamente normal el comportamiento de mi mujer. Que los estudios lo demuestran, que la mujer no necesita tanto del sexo como nosotros, y más si tiene la edad que tiene mi mujer, ¿verdad? Perdóname un momento. Los estudios lo demuestran. Espérate. ¿Y quién hizo esos estudios? Ella. En nuestro cuarto por 29 años. Okay. Cada vez que yo quiero, ella no. Demostrado queda. Ok, y perdona que yo te pregunte, ¿verdad? Pero ¿cuántos años tiene ella? No te puedo decir exactamente, no estoy muy seguro, porque hay temporadas que tienen la misma edad como 4 o 5 años corridos. ¿Qué es eso? Pero según mis cálculos está en los 50 y poco, bajito. Pero no es ninguna nena tampoco, pero ¿por qué? Bueno, es joven, tú sabes. ¿En serio ustedes se creen que ustedes son los únicos que piensan en sexo y que las mujeres no pensamos en eso? Bueno, no es que no piensen, piensan de vez en cuando, pero no es así como nosotros que es todo el tiempo. Que es una enfermedad, realmente. Ay, bendito. Ay, Dios mío. Ay, sí, está bien. Duérmanse de ese lado. Ustedes son tan brutos, por favor. Duérmanse de ese lado, bendito sea Dios. Pero espérate que tú estás. ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Qué tú estás insinuando? Espérate, Paco, chicos, tranquilízate, que el Rizo te está diciendo eso para fastidiarte la cabeza, no te lo está diciendo por nada más. No cojas coraje de... Diablo, Paco, tú estás bipolar, ahora mismo tenías coraje y ahora te estás riendo. ¿De qué te estás riendo? Que me acabo de dar cuenta que la última vez que yo hice el amor con mi mujer fue el 16 de abril del 2017. Diablo, hermano. Eso hace ya como 2 años y medio, pero no entiendo, ¿qué significa eso? Que según mis cálculos, eso quiere decir que me toca hoy.